on the World Water Week, and Adrian, the floor is yours. You will present your panelists, and please go ahead. Thank you. Perfect. So thank you very much, and welcome everybody to this site event about the 2014 World Water Week. First of all, my name is Adrian Pucharnau, and I am a program manager at the Stockholm International Water Institute working with the World Water Week. First of all, I would like to thank Josefina and her team. Gracias a la ciudad de Zaragoza por permitirnos estar aquí. Y básicamente voy a presentarles un poco de la semana sobre el agua que va a tener lugar en, o que tuvo lugar en Estocolmo y cuyo punto central fue, bueno, hablamos de los problemas relacionados con el agua y todos los años nos permiten tener una discusión desde un punto de vista distinto. Pero antes de empezar con el tema del 2014, me gustaría hacer una recapitulación de la Semana del Agua de 2013. Perdón, del año pasado. Ah, sí, del 2013. El año pasado nos centramos en la cooperación de agua y en la creación de alianzas. Y tuvimos muchos seminarios, talleres y demás, más de 110. Y junto con esos eventos también tuvimos unas reuniones durante esa semana y tuvimos 2.600 participantes que representaban unos 110 países. Me gustaría destacar que 2.006 participantes, perdón, muchos de ellos eran jóvenes en edad, así que era importante porque así vimos la continuidad en las generaciones y también tuvimos un día destinado a los profesionales jóvenes y como pueden ver con estos números, los representantes y los participantes de estas organizaciones era bastante amplio. Cubrimos la zona, la comunidad científica, la gubernamental, el sector privado y el público, así que fue un amplio espectro, perdón, de gente que se reunió. Unos 110 periodistas van a estar ahí para informar al resto de los países y por medio de televisión, radio y periódico. Y para eso, para prestar una cobertura esa semana, tenemos periódicos como el Guardian, el Washington Post o IPS. Y cuando hablamos de radio y televisión, creo que tenemos que destacar ERG, la Radio Televisión Española, que es la agencia española, o Al Jazeera. Creo que en el 2013, sí, lo abordamos desde un punto de vista social, y desde la comunicación, es el año en que se convirtió en virus, digamos. Y vimos que la gente podía observar o ver, más bien, esta conferencia en la web, online. Y también hubo unos 46.000 peticiones para ver esta conferencia. Y se llevaron a cabo 3.500 telespectadores por cada uno de los eventos que tuvieron lugar. Durante los 7 días de la semana tenemos unos 50.000 textos de tweet oficiales durante esa semana, lo que hace 300 y pico tweets, textos de por hora. Así que suponen unos 90.000 fueron comentarios compartidos también en Facebook. La participación o el mensaje que queríamos mostrar era en esta conferencia de Estocolmo va más allá. Había más de 53.000
participantes durante esa semana, así que como ustedes pueden saber, el Instituto Nacional Internacional de Agua de Estocolmo ayuda con la organización, con los contenidos para la discusión ulterior. Así que alguno de los que ha ayudado en crear alguna conferencia ha tenido colaboración en ello. En el 2014 vamos a tratar sobre el tema de agua y energía, como han podido adivinar anteriormente. Ese será coincidirá con el tema del Día del Agua. Los socios que van a colaborar de una manera clave lo tenemos aquí, el Banco Mundial. Le voy a pasar la palabra más tarde para que explique los puntos de vista, lo que esperan sobre esa, obtener de esa semana. Y hoy el día, además, será el marco de trabajo, digamos, para agua y energía. Y aunque alguno de vosotros, de ustedes ya lo han leído y otros se lo saben de memoria, no voy a entrar en mucho más detalle. Y cuando abordamos el tema de agua y energía, tenemos que tener un punto de vista general del sistema para el bien de la sociedad y los ecosistemas, tanto a nivel mundial, nacional como local, y evitar y tratar de entenderlo para abordar las necesidades locales y poder aplicar las opciones, cómo podemos aplicarlo mejor y no tratar de trabajar de manera aislada. Esta es la espina dorsal de la conferencia, digamos, y queremos cubrir temas como hidroelectricidad, cuestiones urbanas, cambio climático, que también se reflejará en la siguiente agenda. Y si están interesados en estos talleres, le voy a recomendar que miren los documentos que tienen en su mesa, y también lo pueden bajar de la web, y tienen hasta el 19 de enero para presentarlo si lo desean este domingo. Y como verán, esto proporciona una plataforma para la discusión junto con otras organizaciones que también vienen a compartir sus opiniones. Así que queremos opiniones sobre, desde el punto de vista amplio de la comunidad que trata el agua, pero también queremos saber sobre los asuntos de la energía y agua. También el incentivo económico para la energía y el agua, cuál es la coordinación política respecto a la energía y agua. Así que esto sería más o menos el marco de trabajo que nos va a proporcionar. Además, creo que les gustaría saber qué es lo que hacemos para revisar estos criterios cuando seleccionamos aquellos que vayan a ser aceptados. Algunos de ellos los tienen aquí. Vamos a buscar una discusión multidisciplinar con varios temas de pericia, digamos, gente que sepa del tema. Y hemos trabajado también con la Universidad Estatal buscando este tema para promover una discusión que sea constructiva para integrar aspectos de integrar la reducción de pobreza, derechos humanos, integridad y también impactos o efectos que puedan tener esos mensajes, qué es lo que van a plantear si ustedes traen nuevas opciones o nuevos enfoques a los temas, nuevos formatos y formas de discusión. Y también tienen hasta el domingo, así que tienen unos cuantos días para presentar esto, pero supongo que ya lo habrán estado discutiendo con sus socios para ver qué es lo que van a poner sobre la mesa. Esta semana vamos a tener varios elementos plenarios, por ejemplo. Será el miércoles después de la comida. Es un ponente de alto nivel que nos dará una conferencia
Y vamos a trabajar para ver cómo se puede hacer este tema más importante en la conferencia. Vamos a tratar de tener otros eventos también para discutir otros temas que ayuden que estén retransmitidos en streaming. Y también trataremos de integrar la ciencia y la aplicación de la ciencia dentro de estos temas. Trataremos de buscar procesos electrónicos para comunicar estos mensajes científicos. Y tenemos un compromiso de traer a los profesionales jóvenes a esta semana mediante diferentes actividades que les puedan interesar. Y esto es todo lo que tenemos que decir hasta ahora. Me gustaría, antes de que pasemos a otro tipo de comentarios que puedan tener, pedirles al resto de los colegas que están aquí qué es lo que esperan de esa semana. Y creo que Diego querías decir algo. Gracias, Adrián. Gracias por la invitación. To be in this session. A esta sesión. Creo que un elemento importante de colaborar como socio es que somos parte de su programa científico, del comité científico, y esto nos proporciona un buen vehículo, digamos, a través del cual podemos intentar influenciar un poquito el contenido del programa. Es una semana de diferentes seminarios, eventos paralelos, y en nuestro caso particular, que estamos lanzando la semana que viene, vamos a lanzar la energía sedienta, la iniciativa. Vamos a tratar de ampliar nuestras asociaciones para trabajar en diferentes países en el mundo. Es una buena oportunidad para atraer socios que colaboren con nosotros y organizaciones clave que están siempre en Estocolmo para fortalecer estas asociaciones y aplicarlas bien en el campo. Otro elemento importante es que este año estamos haciendo un esfuerzo para aportar muchas claves en el sector de la energía, incluso por parte de la energía. Muchos de los eventos que vamos a tener este año son vamos a ponernos en contacto con muchas de las empresas que desempeñan un papel fundamental en el mundo. Y ya hemos tenido unas discusiones con ellas. Por ejemplo, BP está aquí ya, Alstom ya está aquí, Abengoa, Shell. Y así que tratamos de traer a los actores fundamentales, no solamente los especialistas en agua, sino también en energía. Así que es una oportunidad de también que nos brindan los talleres de traer al sector de la energía. Y para mostrar lo que hemos estado discutiendo estos días, las complejidades tecnológicas, cuestiones económicas a las que se enfrenta y políticas, y cómo podemos fortalecer estos casos de negocio, digamos, incluyendo las consideraciones sobre el agua. Y por otro lado, creo que para ellos también es bueno para intentar entender mejor nuestro idioma, digamos, cómo hay una interdependencia entre el agua y la energía, cómo podemos promover una sociedad más fuerte en este tema. Y así que vemos que esto es clave. Tratamos de atraer unos actores fuertes que desempeñan un fuerte papel en la sociedad y que tengan a la vez los mismos objetivos. Así como porque vemos que hay muchos individuos que tratan de ponerse en contacto con aquellos del sector de la energía y es por lo menos crear un evento anual para que podamos estar en contacto con participantes del sector de la energía. Así que es una forma de moverse hacia adelante en estas iniciativas también. Gracias, Diego.
Sure, thank you, Adrian. Muchas gracias. Cuando nos invitaron en CIWI el año pasado para ser socio en estas cuestiones, nos preguntaron, ¿por qué no os metéis en IUCN? Bueno, porque dijimos, es que no somos personas que trabajen en el tema del agua. ¿Pero qué pasa si todos los años tenemos algo de esto? Y es verdad que se trata de una organización de conservación, no tanto de una organización del agua, pero es verdad. Y el motivo por el que vamos a Estocolmo cada año es que tenemos interés en conseguir que las cuestiones del ecosistema estén incluidas en toda la agenda y que formen parte de la solución. Esto puede promover el diálogo y puede ser también parte de las limitaciones al problema, parte de las soluciones. Así que estamos dentro de la cuestión del agua y la energía y podemos ver cómo hablar de la optimización y cómo podemos hablar de la optimización y meterla en este proceso de reflexión. And legal frameworks and institutions and partnerships, that are needed. Y es importante trabajar con la optimización en todos los sectores a nivel transversal para realizar esas negociaciones. Como organización de conservación mundial y como miembro de estas organizaciones, estamos estrechamente relacionados para trabajar sobre el terreno e intentamos aportar en Estocolmo o traer a Estocolmo esta cuestión y quisiéramos ver cómo las distintas partes interesadas consideran estas cuestiones y las prácticas que se están realizando sobre el terreno. En Estocolmo continuaremos este proceso de energía y agua e intentaremos relacionar mejor el trabajo sobre el terreno, el proceso de puesta en marcha o de puesta en práctica del diálogo de políticas. Según nuestra experiencia, hay una tendencia en este tipo de foros en los que terminamos por estar, que hay diferencias muy grandes entre lo que se pone en marcha sobre el terreno y el diálogo sobre políticas. Entonces, si pensamos en la reunión, en el evento de Estocolmo, tendríamos que intentar pensar en cómo salvar esas diferencias. Bien, ahora el último ponente. Paolo Fulgliati. No sé si está hablando porque no está utilizando el micrófono. Aquí en la cabina no oímos nada. Ah, no, no es Paolo, perdón. Es Paul Nico. Bien, voy a poner unas diapositivas para que podáis ver la importancia de las interdependencias entre agua y energía. El señor se llama Paul Tilia, Gilia, perdón. Y es la iniciativa del secretario general de la ONU, la de la energía sostenible para todos, y el objetivo es eso, conseguir energía sostenible para todos para 2030, es decir, dentro de menos de 20 años. También hay tres objetivos que son acceso, eficiencia y sostenibilidad. A lo mejor se preguntan por la coincidencia de este foro, este encuentro. Bien, estamos intentando tener más eficiencia energética de una manera sostenible con un acceso universal. No es una coincidencia porque hemos estado trabajando en el nexo energía-agua o agua-energía desde hace bastantes años. De alguna manera hablamos de unos objetivos que apuntan a cosas que ya hemos escuchado en este foro. Oportunidades de empleo, un acceso real a la energía de una manera eficaz. Utilizando las renovables podremos conseguir los objetivos de desarrollo que nos hemos propuesto. Con ayuda de los gobiernos, de las empresas, de la sociedad civil, podemos crear varios paquetes
para formar una agenda y crear oportunidades para países que hayan específicos que hayan mostrado programas para esos, para ellos mismos, y vigilando y haciendo un seguimiento de estos progresos y de estos objetivos. Porque por un lado sí, están los objetivos, pero por otro lado tiene que haber objetivos más concretos, más precisos. En la mayor parte de lo que hemos discutido aquí es cómo interdependencias que se crean entre el nexo agua-energía. No hemos... No hemos discutido mucho, no hemos debatido sobre la manera como lo vemos o lo consideramos, porque vemos los nexos como dependencias, vínculos, pero sí, hay dependencias, bien, ¿y qué? Va mucho más allá de los nexos o de las dependencias entre agua y energía. Tenemos que ver distintas dimensiones. Vemos que las partes interesadas están trabajando en distintas esferas de control, pero que esas esferas de control también coinciden y se solapan con otras esferas de control. Y a veces las mismas partes interesadas no saben de esas otras esferas que coinciden con las suyas propias. Entonces, las acciones que se tomen en una esfera pueden tener impactos en las esferas de los otros o las otras esferas. Entonces, va mucho más allá de un pensamiento lineal. Es una dimensión realmente bidimensional o incluso tridimensional. Entonces, hay que compartir ciertas incertidumbres, como por ejemplo, hay que hacer investigación con respecto a las sinergias y ganar perspectiva en cómo un sector puede influir en otro. También hay desafíos físicos, por ejemplo, porque el agua y la energía no son sectores que estén independientes o que no tengan nada que ver con el sector químico o el sector industrial. Al revés, también hay otros temas como la gobernanza o el gobierno, la planificación de políticas, las autoridades, las redes también de gobierno. Es complicado, entonces tenemos que poner todo esto en un plano multidimensional. Hay varias dimensiones y estas siempre van orientadas a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que estamos buscando en la Semana Mundial del Agua? Queremos que el nexo no termine este año. Vemos que la perspectiva del nexo, que ha recibido una gran atención, no debería parar allí. Pensamos que debería organizarse de una manera que pueda generar el interés que ya tiene, pero a su vez vaya mucho más allá de los debates académicos hacia resultados más tangibles. Esperamos que siga habiendo el compromiso que hay ahora mismo, pero que a su vez esto se traduzca en la creación de comités, de alianzas para este desarrollo sostenible, porque vemos que eso va a ser el reto más importante en los próximos años. Entonces, ya nos hemos aliado, ya hemos creado asociaciones con partes muy importantes, con sectores importantes, con IASA, por ejemplo. IASA, que es una institución de investigación y hace investigación para un mundo en cambio o cambiante, vaya. Buscamos una colaboración continuada, no solo para este año, sino más allá de este año. Vamos a hablar después de IASA. Vamos a escuchar algunas palabras más acerca de IASA más tarde. Gracias, Josefina. ¿Podemos dejar unos 5 minutos para preguntas y respuestas por parte del público? If not. Quiero fomentar a todo el mundo, animar, mejor dicho, a todo el mundo a que lance sus preguntas, porque veis que tenemos colaboración con distintas organizaciones y creo que, bueno, vamos a dejarlo aquí.
Esperamos veros en Estocolmo en septiembre. Muchas gracias.